Bueno, yo ya sé que ya había transmitido el Metal Gear, pero es que me lo quiero pasar, la verdad. Yo voy a intentarle otro momentico antes de comenzar el Silent Hill. Y vamos a jugar Metal Gear, que me está dando muy duro ese final. Y empecemos. Que realmente quiero pasármelo, no quiero seguir pegado ahí. Digamos que le voy a intentar 20, no, media hora antes de empezar el Silent Hill. Lo empiezo un poquito tarde, pero lo empiezo. Vamos a intentarle un ratico. Yo sé que no me falta mucho para matarlo. Are you awake yet, Jack? Ah, perdón. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Paciencia, bien directo, tengo un ratito. What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. They were planning. No, there is another way. Solidarity. Esto es una cháchara, pero horrible, larga. Eso, vea, no van a terminar nunca. What you would. Right. Estoy dispuesto a pasármelo. Media horita más. Bueno, así le voy a poner todos los sentidos a esto. Hola, William. Bueno, ahí me maté a propósito porque sentí que empecé mal. Casi me los pega. Ah, no. Una salida cuando te pierdes. Ah.
que quiero pasármelo porque quiero empezar el 3 mañana. Ah, no, ya me fue mal. No, ya me morí. Is that the best you can do? All right. Buena salida, catapierda, me suicido. No, pero que es que no soy capaz de salir rápido. Hola Adrián, hola Edu. Acuérdate que sí, estoy tratando de hacerlos. Detrás, te voy a tratar de rodear. Pégale detrás. Ahí porque no tenía más opción, pero voy a tratar de pegarle detrás. Ah, me equivoqué botón. No. Is that the best you can do? No, ¿cómo va a seguir? Que ya no tengo oportunidad, pero pues digámosle. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. No, los misiles a veces me lo pega, pero normalmente los esquivo, pero pues si el sisa es buena idea. Nada de sangre, que va a ser capaz. No. De una. El combo que le saco más. Otra vez desde el principio. No,
Aunque no, no sé cómo, no me quiere salir del combo. Ah. Ay, no. Oh. No me ha tocado esta vez. Uy, casi tú no. No sé por qué no me quiere dar tanto espadazo, hombre. Ah, oh, casi tú me lo pega. Ah. Oh, no soy capaz de darle más espadazos, ¿por qué? ¡WhatsApp! ¡Hola, Siriaco! No. Ay, no. Ah, me prendió. Bueno, aquí puede ser, aquí puede ser. Ah, me prendí, no. Que no soy capaz de darle, hombre. No. No, este espacio es muy largo. Hola, Andrés García.
Oh, tan cerca y tan lejos. ¡Ay, me mató de una vez! ¿Cómo vas, Andrés? Andrés García. Otra vez. Quiero matarlo hoy, no quiero dejarlo para otro día. Yo puedo. No. What's wrong with you? Ay, mira, ve, me le metí de frente. Tengo ese espero por pasarme esto, a lo bien que sí. Otra vez, que cada rato siento que más le voy cogiendo el tiro, más confianza le voy cogiendo, pero igual no he sido capaz de matarlo. Guardó. No, ahí la cago, fue el mismo, yo no sé por qué la guardó. No, me va a matar. Lleva muy bien y él guardó la espada de un momento a otro. Está muy sensible el control en el pedazo. No. What's wrong with you? Is that the best you can do? Okay,
llegar con harta sangre a la segunda parte, hombre. Ay, casito me prende este berraco. Arturo, en máximo, siempre, todo juego lo pongo siempre al máximo. Claro, pues que esta no es la versión europea, ¿no? La versión europea tiene un nivel de dificultad más. Esta es la versión normal. Ay, casito me coge, ve. Good work, Jack. But this is where it gets interesting. Bueno, ahí sí ya. Vamos a ver. Ay, volví a esto. No. Mientras no haga sino prenderme, no, nunca lo voy a ganar. No. Take this!
Esto está parejo. ¡Uy! ¡Uy, tan de buenas! ¡Y no me dio para que no le dio la gana! No, me mató. Sí, Arturo, eso estoy tratando de hacer, pero no se deja. No, quiero matarlo. No, yo creo que Silent Hill hoy pasó. Esto se volvió algo personal. ¿La espada azul qué? Ah, ¿para que me den cosas extras? No, Arturo, es muy difícil. Con esa espada no le hago nada. Ay, me dio la espalda y no la aproveché, hombre. Aquí es donde no he sido capaz. No, me tumbó. What's wrong with you? Ah, me prendí, hombre. No. 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 No, vea, es que no le pego los espadazos. Pasan por el lado. Contra Andrés Felipe. Es algo personal, sí.
No, es que no quiero terminarlo ya porque mañana quiero empezar el 3. Estás jugando el 5, yo también tengo el 5. Una elegancia, sí. El 3, bacano. Oh. No, yo no entiendo por qué no le pegué ahí. No, yo a veces no entiendo por qué es que no le pego, hombre. Lo tengo ahí al frente y tiro la espada como loco y no le pego. No, es de progresar, voy es para atrás. Good work, Jack, but this is where it gets interesting. Yo no entiendo por qué no le pego, hombre. Vea, vea, vea.
Voy a intentar jugarlo. Jugándolo con el teclado y el mouse. Ah, la cagué. Lo saqué. Ah, no, pero ya volvió a funcionar. Está muy difícil con teclado y mouse. No entiendo. Ah, oh, pero se quedó el juego ahí. Oh. Is that the best you could do? Ah, ya que ahora sí. Ah. No he podido entender por qué a veces tiro el espadazo y simplemente no se los pego. Lo mismo con la azul que con la roja. What's wrong with you? No, ya me tiene desesperado esto. ¿Por qué no soy capaz? No, ya no quiero llamadas ahorita. Ah.
Como que voy retrocediendo. Al principio le pegaba los tres machetazos, ya no. Sí, Gerardo. Paciencia, mucha paciencia, porque ese me ha dado duro. No, pero a cenar es la fase a comparación de este. Ay, ese misil dio la vuelta, ve. Está como enojado, ya está aburrido también. Is that the best you can do? Por fin. Let's go. Uy, ¿será que por fin? ¿Será que por fin? No, no. Solo golpe, un solo golpe. Solo golpe y se muere. ¡Ey! ¡Por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! Sí, Gerardo, así es. Por fin. Dormiré tranquilo. Oh. ¡Coño! ¡Hola, Vance! Y Raiden se amaña con esa espada. 47 minutos más me demoré.
Guillermo, buenas noches. Por fin me pasé esto. Sí, Guillermo, apenas terminé este... Ah, pero es que ya está muy tarde. Pero sí, así sea una horita lo juego. Es que no quería dejar esto para mañana porque es que... Uy, no. Ah, sí, Gerardo. Ahí sí tenéis razón. Faltabas tú. Todos los enemigos me están dando duro. Ningún enemigo ha sido capaz de matarme en los últimos videojuegos que he jugado. Cuánto martirio. Así llegó todo el mundo, ¿eh? Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. It's up to you. Bueno, buen consejo para Raiden, que quedó como perdido después de todo eso. What is that? Dog tags. Barbie, ahí está mi nombre, ¿eh? ¿A qué horas? Claro. No, never heard the name before. ¿Cómo así que no? Si estoy aquí. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things too. I know. Sí, Gerardo, ahí estaba mi nombre. We all have the freedom to spread the word, even me.
Snake, what about Olga's child? Don't worry. I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up. We have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. ¿Tienes que hablar con gente? Ya sí es real. Pensé que hacía parte de la inteligencia artificial que son los patriotas. La novia, sí. Que ella no se ve como ella. El loro de la playa. Nothing. Can I ask you something? Who am I really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. ¿Algún tiempito, Vance? ¿No te queda algún tiempito libre? Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. That's it. Como cuando hablaba con el coronel, ella también hablaba ahí como si fuera parte de la inteligencia artificial, que eran los patriotas, ¿no? Los patriotas no son personas. Es una inteligencia artificial. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. Volvieron los gráficos 4K HD. Sí. Y Daniel. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry. Passion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Estuvo buena esa, Guillermo. Ve, Vance, ¿por qué no? ¿O es que hace mucho rato no lo aprendes o qué? Tiene que ser eso, que hace mucho rato lo aprenden. Y son personas, Jeff. Yo entendí que eran una inteligencia artificial. Definitivamente tenéis razón, Jeff. Usted es el que me ha dicho que esa historia es muy complicada.
And the sky up above. And think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled? ¿Cómo así, Gerardo? No lo hagas, que a lo mejor tiene el virus que le da el 360. Más de 4 meses, no, va, yo he tenido la mía más tiempo sin prenderla y ahí está funcionando. El anillo de la muerte. Cuento que yo he tenido... yo he tenido muchas 360, he tenido como 6 360 y ninguna me ha tenido ese problema del anillo. Sí, ya lo voy a empezar, Diego. Finalmente feliz y Daniel. Andrés, sigo con el Metal Gear 3. Mañana lo empiezo. Decidí jugarlo en la versión de PlayStation 2. A pesar de que tengo la de Xbox. Pero es más clásico jugar la versión de PlayStation 2. Mañana mismo lo empiezo. Ya lo tengo listo y en el emulador corre full. Corre a muy full y a muy buena imagen. In a peace, not war, and dreams that I love. Por eso era el afán de terminar con este, porque quiero empezar el 3. No quería otro día más. Sí, Gerardo, la verdad a mí nunca me ha podido. Y de verdad he tenido muchas 360. No te miento que he tenido... 360 he tenido y nunca he tenido ese problema, pero obviamente sí he visto gente que lo ha tenido, ¿no? He visto mucha gente con las versiones anteriores a la Jasper, sucedía mucho, y aún así la Jasper y otras versiones también lo presentan, pero pues a mí no me ha tocado, gracias a Dios. Phantom Pie, muy elegante. Ese Phantom Pie es muy elegante el inicio. Ese principio de ese juego es muy, muy áspero. Es tensionante y todo. Ah, se cayó la transmisión. El principio de ese Phantom Pie, la primera vez que lo jugué, quedé, pero ¿qué es esto? El Metal Gear 3, ya te lo muestro. Ah, pero no tengo aquí imágenes. Mañana lo ves, Vines. Ah, ya lo tengo, ya. Dame un momentico, ya te lo... Ah, saqué el juego sin querer. Un momentico que termine los créditos. Es Metal Gear 3... Es Ney algo, hombre, no me acuerdo. Ah, ya aquí. I fall to my knees. I cry and I cry. Love to know. Es Snake Eater. Metal Gear 3, Snake Eater. Dice así, o así lo leo yo, no sé qué, cómo se leerá bien. A la PC Master Racer. Ese es en la selva, eso es una elegancia. Te cuento que se gustó mucho también. No, es así, ya lo comparto ahí mismo como un comentario. Así es. Metal Gear 3, Snake Eater. Eater, exactamente, Diego. Eater no, sino Eater. No, pero estos créditos están muy largos. A ver si pasa algo al final. I'm looking for.
que termine los créditos, pues, ¿hasta cuándo? ¿De todos? La verdad no soy de los que le coloco mucho cuidado a la música, pero sí, siempre es agradable. Ajá, sí, todas las películas de Marvel tienen un pedazo. No, para grabar y para mirar a ver qué me queda. Ah, mira, que más de un jueguito me ha sorprendido. Hay jueguitos que tienen ciertas cositas o simplemente grabar para obtener las mejoras y esas cositas así. Ah, el jueguito de Nintendo. ¿Y es la misma música? No, desde Nintendo era... Ah, pero sí, era música de 8 bits, pero sí se puede hacer. No, Jeff, no lo voy a cortar. Yo ya vi que Jeff es experto en Metal Gear. Por fin. Ah, no, todavía no. Bueno, por fin se acabaron los créditos. Vamos a decir si aguanta. Valió la pena la espera. Bueno, esa era la sorpresa. Son of Liberty. Yo creo que eso era lo que estaba esperando. Hay unas palabras de Snake. Snake, you there? Sí, soy It's yo. Me. I've finished going over that disc. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. Ah, sí. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. ¿Cómo así? What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Mm. 282 aves. Estamos de 87, continúe 109, sabes 25 y Playtime 17 horas. ¡Sí, fue madre! Sí, Alan. Ta 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 ta. Me lo acabé de pasar. Por fin. ¿Eso qué es? Menos mal que lo estoy grabando. ¿Qué es esto?
¿Dónde meto ese poder? Las culebra. ¿Dónde está Jeff? Que ese se la sabe más o menos todas. Con Metal Gear, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Eso es un código? ¿Clear Code? ¿Me dan una página donde para meterlo o qué? No, pues ahí queda la imagen porque no tengo en este momento con qué apuntar. Ahí queda en el video. Mañana lo saco y pues miro a ver de pronto salgo. Ah. Y pero no entiendo, fue bueno, fue malo, fue perverso, que yo creo que más bien fue por ahí por lo último. No tuve una cámara digital. Otra cámara digital. Solamente una cámara digital. Regular. Sí, pues antes me fue bien regular. Yo pensé que iba a sacar malo. Bueno, entonces eso fue todo por hoy de Silent Hill. Ve de Metal Gear. A esta hora estoy jugando. Voy a jugar en cuando media horita, un poquito más el Silent Hill. Entonces, entre 5 minutos. Nos vemos. Muchas gracias hasta a los que me están viendo y hasta luego. Ah, era una página como competencia, pero ya no existe, ¿no? Pues después de tantos años. Imagino que el código debe ser como lo que dice Jeff. Que cada cierto código es como un registro de rendimiento de cómo le fue a uno. Bueno, y por fin voy a poner esta imagencita aquí. Fin. Bueno, muchas gracias a los que me están viendo. Y hasta luego.